Zócalo Saltillo presenta. ¿Qué tal? Ya son las 9. Muy buenas noches, Saltillo. Buenas noches también allá en Piedras Negras. Les saludamos desde la capital del estado de Coahuila, donde tenemos una temperatura actual de 26 grados. Le presento a continuación un pequeño resumen de la mejor información que hemos preparado para ustedes, especialmente el día de hoy. Hombre vive de milagro tras recibir una descarga eléctrica de más de 13.000 voltios y caer a casi 5 metros de altura cuando realizaba trabajos de mantenimiento en un comercio de la colonia Cerro del Pueblo. Por otro lado, pequeñita de 5 años lucha por su vida tras ser atacada por un perro pitbull mientras se encontraba al cuidado de su abuelita. El animal le causó heridas de suma gravedad en el rostro y en el cuello que la mantienen grave en un hospital aquí en la ciudad de Saltillo. La Fiscalía General del Estado identifica a 12 presuntos delincuentes más ligados a los ataques a policías coahuilenses sobre la carretera ribereña. Estos zampones pretendían establecer operaciones en la región norte del estado, según lo advierte el fiscal general Gerardo Márquez Guevara. Y los nuevos libros de la SEP fueron creados para confundir a los niños, advierte especialista en psicología. Mientras la Secretaría de Educación de Coahuila analiza los contenidos de estos textos previo al inicio del ciclo escolar. Se acaba la vivienda accesible en Saltillo. Especulación de la tierra a causa del desarrollo de la capital dispara hasta en un 15% el precio de los predios destinados a la construcción de casas de interés social. Y termina la parálisis de la transparencia en Coahuila. El Congreso del Estado designa a Dulce María Fuentes Mancillas, nueva comisionada del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información, con lo que el organismo podrá volver a sesionar. Le recuerdo que estas son las noticias de mañana que usted tiene que conocer hoy, aquí por Telezócalo Nocturno, antes de irse a dormir. ¿Estamos listos? Comencemos.